No sé cómo definirme, porque yo creo que es muy difícil definir con pocas palabras algo que trata de un sentimiento tan amplio como es lo que esto abarca, ¿no? La cantidad de matices y de cosas. Me gusta, pues, realista quizás, si hay que decir algo realista. Bueno, figurativo, no realista, figurativo. Y con la intención de transmitir tranquilidad. Ya está, yo creo que es figuración y tranquilidad. Podía resumir la intencionalidad que tengo. ¿Sí? Que desde niño estuve no vinculado con el mundo del arte, pero sí ya con la manipulación de materiales, de madera, de barro, de alambre, de lo que me iba, de ramitas de los árboles. Y yo creo que ahí es la semilla, y luego, pues claro, ya poco a poco se va metiendo en el mundo y llego ya a esta situación, ¿no? Pero no hay algo que yo recuerde como un impacto que a mí me hace meterme aquí, ¿no? Unos sentimientos que poquito a poco se van acumulando y van dando lugar a la situación esta, ¿sí? Yo creo que hay diferencias, pero diferencias nunca son cortes, sino una evolución muy, muy continua y lenta quizás, porque si ahora yo veo una figura mía de hace 5 años con la de ahora, pues le noto diferencias, ¿no? Pero no rupturas, nunca he sentido en el arte la necesidad de una ruptura. Siempre ha sido poquito paso a paso, y así ha sido hasta este momento desde el principio, ¿sí? Pues eso es darle muchas vueltas, bueno, a la calle, ir viendo cosas. Me voy quedando con posturas de mujeres, con situaciones que se van viviendo en la calle, a lo mejor en un banco, y eso empieza a darle vueltas a la cabeza. Luego el siguiente proceso es, hago un bocetito, y luego viene empezar con el barro, y desde que yo empiezo con una idea hasta que la realizo, a veces lo que hago no se parece en nada a lo que tenía pensado. Y digo, bueno, pues ya tengo una idea para otra figura, porque voy cambiando mucho sobre el proceso, voy cambiando mucho. Me voy girando, voy viendo y me va haciendo sugerencia a la misma figura, ¿no? Entonces llego a hacer obras que no se parecen en nada a la idea que yo tenía en un principio. A mí me resulta muy agradable, porque es algo, bueno, a mí como me resulta tan cercano, porque lo he tratado de toda la vida, ¿no? Pues, y algo tan maleable, tan que te sugiere cosas que puedes rectificar lo que quieras sin ningún problema. Entonces es una sensación muy agradable. Yo como disfruto es con el barro, ¿sí? He probado algunas veces más otros materiales, pero el barro es lo que me satisface. Incluso dejarla en barro, más todavía, ¿sí? El barro para mí, no sé si tiene que ver algo con la creación, que estamos hechos de barro, que ya estamos condicionados ya. Por lo que a mí me dicen, bien, me imagino, porque no, alguna gente también me ha dicho, pues a mí no me gustan las gordas, pero digo, bueno, pues esto no es para que le guste a todo el mundo. El arte yo creo que es algo tan que nunca se puede decir ni que una cosa es absolutamente buena ni mala tampoco, porque depende de cómo la veamos nosotros, cómo nos sintamos. Así que yo creo que cualquier cosa puede ser válida. Yo creo que lo que vamos a encontrar son sueños, ¿no? Tanto de día como de noche. De noche lo he reflejado más en los grabados con las estrellas, la luna, ¿no? Las cigüeñas, con las ideas de cuando nosotros éramos chicos, que creíamos en las cigüeñas. Y el barro lo he dejado más de día, pero también son pequeños sueños, como puede estar, por ejemplo, pues es un sueño, estar tranquilamente en un parque con unos perritos. Esta a lo mejor no es un sueño, pero no hay drama. Yo lo veo una figura como algo rutinario, como yo qué sé, y todas, pues se trata más o menos de sueños que vivimos día a día, o de ilusiones que tenemos. Yo creo que ilusiones o sueños, ahí va toda la exposición prácticamente, ¿sí? Me pongo en la parte del público, y yo creo que es una cosa muy buena, porque muchas veces cualquier obra de arte
si sabe algo de cómo está hecha, si sabe alguna anécdota de, sobre esa obra, sobre la persona que la hizo, sobre, sabes algo de ella, la disfrutas más, porque disfrutas de lo que ves y también ya de lo que conoces y de lo que sabes y tienes a lo mejor hasta otra forma de verla. Y yo creo que es una experiencia que debe ser muy buena para los que la tienen. Yo lo voy a pasar regular porque no me gusta hablar, pero bueno. A mí hasta ahora siempre muy cercano, ¿no? Nunca he tenido cosas en las que yo me haya visto en situaciones de apuro, de eso. Siempre no he tenido la mala suerte, digamos, de encontrarme con cosas. Siempre una gente cercana y lo que van es pues de lo que vamos hoy, del día, el sueño, las ilusiones, pues saber un poquito sobre eso. Nada de algo también sobre técnica, que, pero claro, la técnica está muy limitada, porque explicarlo así no es lo mismo que sería verlo, ¿no? Pero yo creo que vamos a tener una tarde buena. Pues complejísimo. Yo creo que como todo en la vida hoy, el mundo del arte es muy complejo, porque hay tantísima diversidad a todos los niveles, que incluso antes a lo mejor era pintura, dibujo, escultura, pero ahora te encuentras dentro de la escultura un montón de materiales, dentro de la pintura un montón de materiales y de técnicas, y del dibujo lo mismo. Así que hoy el arte yo creo que es complejísimo, como casi todo lo que estamos viviendo en la vida, de todo, relaciones, de lo que tenemos en las casas. Yo creo que todo es complejo y el mundo del arte, pues, para mí lo veo complejísimo, ¿no? Pero yo creo que también eso es una cosa buena, ¿no? Porque permite a más gente acercarse a tanto a nivel de realización como de disfrute, ¿no? Porque tienes más opciones de poder exteriorizar lo que sientes y el otro de recibir también lo que tú tratas de enviarle, ¿no? Nunca trato de apreciar matices de perfección técnica ni de... Yo creo que es un impacto lo que sientes y ya está, ¿sabes? Y a veces, pues claro, luego ese impacto te hace disfrutar mejor ya del conocimiento que tienes del arte, ¿no? Hace poco estuve yo en Madrid viendo en el Prado y había una exposición de Van Dyck. Entonces, bueno, pues a mí me sorprendió mucho la exposición, pero sobre todo había un cuadro que era de un borracho que te acercaba y no estaba hecha la cara del borracho. Yo pensaba, ¿cómo aquel hombre en aquel tiempo? Porque hoy hay una máquina de fotografía, tú puedes captar un matiz y entonces te impregnas de ese matiz y lo puedes luego realizar. Pero aquel hombre vería a ese borracho a menos pasar. ¿Y cómo pudo hacer? Entonces yo creo que a mí el arte lo que me gusta es eso, que me impacte, ¿no? y que me diga algo, que me sugiera bienestar. Sobre todo sentimientos positivos, lo que yo quiero que me sugiera. No quiero que tristeza y eso, pues yo creo que esa no me gusta. Me gusta sentirla lo menos posible. A que no haya más remedio que sentir. Sí, yo creo que sí, que es una de las cosas buenas porque no te limita, no te sientes limitado. Y yo creo que en el arte sería muy malo para el artista, digamos, el sentirse limitado o condicionado, ¿no? Por cualquier aspecto, ¿no? Y lo bueno del arte es yo hago lo que yo quiera y ya está, y como quiera. Y si me sale que a mí me guste, pues ya está. Entonces no siento ninguna limitación y si no tengo limitación, pues me imagino que seguiré evolucionando. Creo que sí. Sí, tengo tiempo, vamos.